Bórralo, no hagas eso, apágalo. Quítale eso, quítale el teléfono. Esto desafortunadamente pasó después de la rueda de prensa. Yo sí doy la cara y así tiene que ser. Pablo sabe perfectamente en dónde cometió errores, dónde falló. Amigo, no te vas a poner ni me vas a faltar el respeto. Nuevamente la polémica se ha generado en el mundo del espectáculo. No es la primera vez que Pablo Montero se encuentra en el ojo del huracán por tener ciertos comportamientos no muy buenos, precisamente con la prensa. Ok, lo vas a borrar. Y no sales de aquí porque te traigo la patrulla. Bórralo. Y es que en varias oportunidades este famoso se ha visto envuelto en grandes polémicas precisamente por la forma que tiene de reaccionar a ciertas ocasiones. Y llega ella y hace una pregunta muy personal, que no tiene nada que ver ahorita con lo que estoy viviendo. Recientemente este famoso cantante estuvo perdiendo el control con unos reporteros de TV Azteca. Sin embargo, todo indica que en esta ocasión, él estuvo eligiendo mal con quién meterse. Yo sí doy la cara y aquí estoy, como un hombre, y la doy de frente. Y en esta oportunidad fue una reportera de TV Azteca la que estuvo cayendo entonces en las garras del también actor, quien no supo lidiar con una pregunta que ésta le hacía. Ya como que se paró un poquito, pero me siguió grabando y me siguió insistiendo y preguntando. Dije, por favor. Lejos de haber aprendido de las lecciones que le ha dado la vida, Pablo Montero nuevamente está en el ojo del huracán y esta vez por amedrentar a una reportera de TV Azteca. Dice que yo le había pagado a la muchacha. Yo jamás haría eso, nunca en mi vida. Pero ahora fue este fin de semana en su presentación en la Feria de Saltillo en Coahuila, donde justamente el nombre de Pablo Montero generó polémica, pues precisamente al finalizar su presentación tuvo un pequeño encuentro con la prensa. Mi comportamiento con ellos no fue correcto. Evidentemente, luego de este incidente, esta reportera estuvo pensando que lo mejor era salir del lugar. Sin embargo, Pablo Montero y su equipo se encargaron entonces de abordarla e intentar de que ella borrara el video de su equipo celular. Si hay que pagar algo que se haya dañado, yo me hago responsable. De hecho, incluso los testimonios de las personas que allí se encontraban estuvieron asegurando que el propio equipo de Pablo Montero también le estuvo solicitando que no difundiesen el video para evitar exponerlo. Entonces lo que me puso aquí es que estuviera el niño al lado, me incomodé y somos humanos. Y ante todo este escándalo y esta nueva polémica que lo rodea, fue entonces el cantante el que también decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos. Que nada, disculparme con la reportera y su compañero. Además, según las palabras de Pablo Montero, fue su equipo de seguridad el que estuvo actuando en contra de los reporteros y él no tuvo nada que ver con el desalojo de ellos. Lo cierto del caso es que él estuvo asegurando que toda esta situación se complicó porque le estuvieron preguntando esto delante de su hijo. Algo que para él fue realmente incómodo y que como cualquier ser humano estuvo reaccionando. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.